Hi, my students. Once again, we are here in the teacher Gia. In this case, we want to continue with the lesson 31. But in this case, we want to have the second part. I know that we're already checked. That's one. That is the lesson 31, where we analyze the learned adjective superlatives. But in this case, we're supposed to combine this one. That is the short and the learned adjectives. Checking the comparative and checking the superlative. So, my friend, so what happens? Perdón, es que se me hizo un poquito tarde y vengo corriendo, pero ya estoy aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está explicando? I say that we want to check this one, that is the lesson 31, but in this case we want to have the second part. La lección 31, pero la lección 31 ya la habíamos checado, ¿no? ¿Y por qué le pone ahí second part, no? Dice second part, déjame saco mi láser, ya lo tengo aquí. Dice, ¿por qué dice second part? We want to see that we're supposed to use, in this case, we want to analyze the short and the long adjectives together, right? Well, even we want to have the comparison and the superlatives. We want to combine them. And then we want to have the kind of exercises with both. Ah, bueno, entonces aquí es donde vamos a juntar los dos adjetivos, los cortos y los largos, en el mismo ejercicio, podemos decir que en el mismo ejercicio, y también vamos a utilizar los superlativos de los dos, ¿no? Sadly, we want to have no more sentences, and then we want to have the kind of question. Why not? We want to use the kind of question, and then we're supposed to answer with this one. Perfecto, bueno, pues, no le quito más el tiempo porque yo vengo llegando. Y déjeme tomar aire porque, pues sí, me vine un poquito corriendo para llegar aquí y empezar con nuestro video. Ok, we want to start with this one. This is lesson 31, second part, short and long adjectives. Ok, let's start with this. Bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ya que escribió aquí algunos ejemplos, pero, bueno, todo esto que estamos viendo aquí, creo que ya lo habíamos analizado, ¿no? Ya lo habíamos checado. Exactly, this is your say. We want to join, we want to see that we want to join these kind of adjectives. For example, you can see, for example, number one, that it says, Jose is taller than Luis. It says, taller than Luis. Next, Angie is more beautiful than Karen. More beautiful. Anna is smarter than Laura. And Luis is more studious than Jose. More studious than Jose. As you can see, this is the one just using the comparative form. But in this case, that's going to be short and long. Perfecto. Entonces, pues solamente aquí estamos juntando lo que se había hecho en las lecciones anteriores para que nuestros amigos puedan ver. Bueno, no son nuestros amigos, son nuestros... ¿Cómo dijo? Students, my friend. Students. Ok, para que nuestros students puedan ver cómo ya se utiliza esto ya junto. Entonces, pues en realidad no creo que haya ya ningún tipo de problema aquí, puesto que ya lo habíamos checado en lecciones anteriores. Entonces, supongo que esto nada más es para recordar, y como dice eso, nada más es para recordar. Y ahorita, ¿qué va a proceder después de esto? We want to have an exercise, just with the comparative form. We want to write kind of sentences there that they need to be completed by all the students, right? Obviously, we want to have the adjectives that they are going to use them. And then we're going to be complete with this one. Perfecto. Bueno, pues vamos a escribir entonces. Vamos a escribir ese ejercicio para que los alumnos puedan completarlo ya con el adjetivo que les va a dar, ¿no? Yes, we're going to have it in brackets at the end of the sentence. That's going to be that adjective. Perfecto. Bueno, entonces al final lo va a poner para que ustedes lo puedan completar. Acuérdense que esto es la comparación. Porque después vamos a ver el superlativo, si no me equivoco. Exactly. After that one, but what I want to say that is the only to have a kind of complement. This lesson 31, second part, this a kind of complement that the previous ones, right? Just in order to finish with this one. And then perhaps we can have another kind of activity with the thing that this is the comparative and the superlatives, but not in the whiteboard. That's going to be different. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a poner, ¿qué le parece si vamos a poner el ejercicio? Y ya lo hacemos, pero déjeme decirle,
Ya su marcador ya casi no pinta, ¿eh? No sé si tenga otro para que les pueda poner porque tal vez ya no se pueda ver también. Ok, no me van a ir a check it. Okay, in this case we had the exercise, no? They say complete the sentence with a comparative form. As you can see at the end in red, that is the kind of adjectives that you're gonna use in order to complete these sentences. In this case, remember that I wanna use the comparative. That's why I have here comparative form, not superlatives. Remember that when we have the comparative, we wanna head to different things, right? Compare to different things, to different people, to different objects, to different animals, I don't know, something like this one. But we require to people, things, animal, objects, etc. in order to be compared. Exactamente, sí. Sí, esto, así, por eso utilizamos así el comparativo, ¿no? Dos personas, dos cosas, dos animales, dos objetos, dos edificios, dos casas. Exactamente. Siempre que el comparativo se utiliza, tiene que ser dos, ¿no? Entonces aquí tenemos, acuérdense, tenemos el comparativo, que es lo que dice aquí el profe, y nos está diciendo que los adjetivos son los que están aquí en rojo. Esos son los adjetivos con los que van a completar en estas líneas, ¿no? Entonces, verdaderamente es bastante fácil esto. Es bastante fácil si has estado siguiendo las lecciones anteriores. Bueno, pues te vas a dar cuenta que no vas a encontrar ningún tipo de dificultad en este ejercicio. ¿Sí o no, teacher? Sadly, I want to say that only we had six because we want to say that the whiteboard is really small. But perhaps you can invent, no, we want to say that you can invent, I don't know, four, five, six more sentences with the kind of adjectives that we have in the previous lessons. Pues sí, déjeme decirle que, bueno, es que sí está chiquito el pizarrón. Y bueno, aquí se hace lo que se puede hacer. Tal vez algún día ya tendremos un pizarrón más grande. Y a lo mejor hasta tenemos el chance de aparecer ahí, ¿no? Ya que nos estén viendo aquí nuestros students, para tener nuestro pizarronzote y poder explicarles un poquito mejor. Bueno, la explicación está bien, déjenme decirles que está bien. Mejor, más bien dicho, para poder ponerles un poquito de más ejercicio. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, say that's okay, doesn't matter. But yes, that could be better to have a big one. But it doesn't matter, we're going to continue working with this one. Bueno, entonces, ya tenemos aquí el ejercicio de los comparativos. Ahora, ¿qué procede? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Now we're going to have kind of examples with the superlatives, and then we're going to have a kind of exercise like this one. We want to say that this is something similar to this one. Bueno, entonces vamos a hacer los ejemplos, ¿verdad? Dijo ejemplos. Ejemplos de los superlativos con los short y con los long adjectives, y después va a poner otra vez, como lo hizo ahorita, va a poner ejercicios para que los alumnos puedan recordar esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, let's do it. Bueno, aquí ya escribió, ya puedo ver que ya escribió lo que son las oraciones con los superlativos. Déjeme decir, a ver, si me permite usted, yo puedo explicar esto, porque verdaderamente ya se me hace bastante fácil. ¿Me da chance de explicarlo? Ok, do it, my friend. That's okay, you want to explain, or you really so eager in order to do something, do it. Perfecto, bueno. A ver, por lo que veo aquí, dice, remember the superlatives. Dice, remember porque ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Sale? Y lo único que está haciendo aquí el profe es poner algunas oraciones con estos superlatives, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en el número uno dice, Pedro is the tallest guy in this classroom, ¿no? O sea, es el más alto, ¿no? Pedro is the tallest guy in this classroom. Es el más alto. Luego dice, Ana, es que ya no quiere alumbrar mi láser. Dice, Ana is the most beautiful girl in the school. Ana is the most beautiful girl in the school. Ana es la chica más hermosa en la escuela. Perfecto. Luego dice, José is the richest guy in the classroom. José es el chico más rico del salón. Perfecto. O sea, de dinero. Esto es de dinero. Tiene money el señor. Tiene money ahí el chavo. Ok, a ver, vamos a ver. Lo siguiente dice, This restaurant is the most famous in this city. ¿No?
Dice, this restaurant is the most famous in this city. Este restaurante es el más famoso en la ciudad. Perfecto. Este restaurante es el más famoso en la ciudad. Ok. Luego dice, this car is the fastest in this event. This car is the fastest in this event. Ok. Este carro es el más rápido en este evento. Perfecto. Esto bastante fácil, ¿no? Si lo hice bien o no lo hice bien. That's okay, my friend. Let me tell you that that's okay. That's exactly this is the kind of things that we need to analyze in this case. That is the superlatives, just how we're supposed to use it. Now, for example, it says the tallest, the most beautiful, the richest, the most famous, and the fastest. That's okay. Remember that this one is the top, or we want to say that is the bottom. For example, we're supposed to write in this case the least. No, do you remember the least? Or we're supposed to have the least small, no? Or we want to say the least rich, something like this one, or even with a long adjective that is the least, no? The least beautiful, something like this one. We want to say that that word can be used in both. We want to say it with superlatives, short, and with the long ones. Perfecto, sí, eso ya era lo que había explicado, ya lo que nos había dicho anteriormente. Entonces, sí, bueno, eso ya está bastante claro. Entonces, ahora dígame, ¿qué sigue? ¿Qué procede? Dijo que iba a poner un ejercicio, ¿no? Algo así. Iba a poner un ejercicio. Exactly. We want to have a kind of example. Well, no example. That's going to be the exercise. Another exercise in order to make students can solve what they're at home. Right? Remember, that it's important that you do it. I know that nobody's going to check this one, but this is only by your own. Right? You're supposed to check it by your own. That's important. Remember, you want to learn English. You need to be curious. You need to be responsible. You need to have that, what one is it, enthusiasm. What one is have? You need to have that enthusiasm in order to learn this important language. Exactamente. O sea, el que quiera aprender, aprende, ¿no? No hay necesidad, a veces, por ejemplo, ahorita en la situación que estamos viviendo, que es una situación, déjeme decirle que es bastante triste porque está encerrado. Pues sí, nos desespera a veces estar encerrado, ¿no? Pero esto es algo bueno que puedes aprender ahí en casa mientras estás encerrado. Puedes tomar ventaja de este tipo de situaciones y bueno, pues adelante, hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Incluso te puedes, si empezaste en tus cursos y luego pasa esto, bueno, esto es una ventaja que puedes tener. ¿Estamos de acuerdo, profe? That's okay, we want to say, you are in the progress. What when I said, and you haven't checked this one in your school, that's okay that you check it, right? Okay, let's continue with the exercise. Do you agree? Perfecto, adelante, adelante. Okay, with this exercise, we want to finish. No, this is just in order to use the superlatives. Remember, this one is in order to, if you want to answer something, or perhaps you want to write something and you're really interested in doing something, do this one, right? That is important that you do it. It doesn't matter that nobody is going to check this one. Do it by your own, right? Remember, you want to write or you want to solve these five sentences and you want to invent more, do it. Do it. Exactamente. Pues sí, a lo mejor pueden decir, bueno, yo hago estos ejercicios y quien me los revisa, ¿no? Pero, pues sí, el inglés necesita mucho interés, déjeme decirle que necesita mucho interés, necesita que seas curioso, necesita que tengas un compromiso, así como lo había dicho, para poder aprender, ¿no? ¿Qué importa si nadie me lo revisa? Yo ya revisé las lecciones anteriores y sé que estoy bien, ¿no? Ya las vi y voy a resolver este ejercicio que está dejando usted. Y como dice, puedo inventar más oraciones, ¿no? A lo mejor aquí tenemos nada más 5 oraciones porque pues, el pizarrón es muy chico, pero puedo irme a 10, puedo irme a 15, tal vez puedo irme a 20. Si ya sé hacerlo, puedo hacerlo de esa manera. Bueno, yo pienso de esa manera, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a llevar estas 5 oraciones, pero voy a meterle un poquito más, puesto que ya sé
cómo hacerlo, porque como ya me lo explicó, bueno, pues ya, eso ya, ya puedo yo hacerlo por mi propia cuenta. Sadly, that's gonna be up to you if you solve this size or not. Right? That's gonna be up to you if you add a little more sentences or not. And that's it. But remember, you need to have a kind of commitment, you need to have a kind of curiosity, you need to have interest, you need to be so eager in order to learn this one. And if you have this one, you're gonna have the English there. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué procede después de esto? No, we wanna finish with this one. Just I want to remember this kind of things to my students and get any kind of exercises that they're gonna solve at home, not just checking different examples. They're supposed to work with this one and they're gonna solve with this one there at home. Perfecto, bueno, entonces con esto nos vamos a despedir. No, con esto que son estas cinco oraciones, recuerda que si puedes agregarle más, pues agrégale más si quieres hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nos despedimos, teacher. Exactly. Just let me remind you that if you haven't subscribed to this channel, that's important you do it, right? Remember, at the moment that you apply one video, you're gonna have it, you're gonna check it, you're gonna write it down there in your notebook, and then you wanna check the video and you're gonna learn it. What is it? You're gonna learn this important language, right? Perfecto, bueno, pues con eso nos despedimos. Suscríbete al canal si no lo has hecho, regálanos un like, comparte el video, es importante que compartas el video. No regales un like si esto te ayudó, si esto te está gustando, estas actividades que está mostrando aquí el profe. Y nos vamos a ver en la lección, ahora sí va a ser la número 32, ¿no? ¿Qué veríamos en la número 32, profe? We want to say that we want to start with the past form, right? We want to start with the past form, but first, or I don't know, perhaps I can have another kind of exercise. Now, for example, we're going to practice this one with different figurines, explaining this one, or I don't know. Perhaps remember the past topics, not but in a different form, not explained here in the whiteboard. Bueno, entonces lo dejamos en el aire. ¿Qué le parece si lo dejamos en el aire? Pero había una posibilidad, usted está diciendo que posiblemente sea el pasado simple. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Students, hasta aquí nos quedamos y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente lección. Ah, pero, ya, espéreme, antes de despedirme, espéreme, espéreme. Ahora, déjenme decirles que, bueno, este es el canal de Profe, pero déjenme decirles que yo tengo un canal aparte, ¿eh? Yo tengo un canal aparte, más bien tengo dos canales, pero uno apenas lo estoy trabajando. Tengo un canal que es de colecciones, que es de figuras, ¿no? Que estoy llevando ahorita por mi propia cuenta, que se llama Arsus 7207. Arsus con doble A, Arsus 7207, que es de colecciones, y otro canal que se llama El Diario de un Gato, que apenas lo estoy checando, ¿no? Entonces, te los voy a dejar aquí en el link, en la descripción del video, ¿para qué? Te voy a dejar el link en la descripción del video. Para que puedas ir y si te interesa te puedas suscribir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nos despedimos, profe. Nos vemos en nuestra siguiente lección. Ok.